5 hombres coreanos más buenotes de todo el mundo. El mejor cuerpo de todo Corea. Sí, mira. El número 5. ¿Qué pensamos de él? Que está muy, tiene un cuerpo muy, muy bien trabajado. Se ve que le echa ganas a su, que se come sus huevos todas las mañanas. Se ve que come huevos todas las mañanas. Su mamá le hace sus batidos de huevos. Okay. Oye, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estás pensando? Me refiero a eso, que ya ve que hay hombres que se preparan sus batidos y se echan el huevo crudo ahí. Pues me refiero a que se comen sus huevos todas las mañanas. A mí lo que más me gusta de él son los hombros. Me encantan los hombros que tienen sus, unos hombros así muy grandotes y que están altos, porque se ve que él es muy alto y las proporciones están pues perfectas. Sus hombros perfectos, muy alto, muy bajo, muchacho, y me encanta. El siguiente es Soyeon-gook. Algunas veces en sus novelas se ve delgadito, pero cuando sí se va al gym, sí se ve muy así. Es muy guapo, me encanta, tiene, se ve que no solo el cuerpo, pero la piel se le ve muy suavecita y... Se ve de esos hombres que se cuidan su aspecto físico muy bien y se ve que es de esos hombres que se cuidan muy bien su alimentación porque sí se ve muy bien. No solo muy fuerte, pero la piel se le ve muy bonita y... Y eso es señal de que se cuidan pues, en todos los aspectos. Muy saludable, muy guapo y también de la cara. Que tenga cara de... ¿Te quiere? De muy chido. De estreñido. Tenga cara de estreñido, como dices ya. Pero del cuerpo, mis respetos, tienes muy altas calificaciones. Estás en el top número 4. Y el número 3 es... El número 3 es... Taehyung de Big Bang. Chaparrito y todo, pero está... Se supo sacar partido el hombre. Digo, a pesar de ser como el camarón de los del K-pop, porque, digo, no es que sea feo, pero no es el más agraciado, pero es que tiene un cuerpo que, digo... O sea, no hay nada más que decir, está... No solo se ve bien con la ropa así como de pandillero que antes sacaba con su música, pero cuando se encuera se ve mejor. O sea, me refiero del torso. Y se le ve bien. Aunque todo cubrido, todo se le ve el cuerpo. Sí, este video que tiene de esta canción de que dice que tus ojos, tus oídos, que trae el torso así desnudo, se ve muy, muy sensual. Es más, hasta se me olvida lo de la altura, lo de la cara. Se ve hermoso con ese cuerpo. Un 10. El número 2 es de Siwon de Super Junior. No sé, yo creo que Dios lo escogió como que mira, tú vas a ser el más guapo de todo el mundo. Está hermoso, tiene una cara muy atractiva. El cuerpo, bueno, no digamos nada. Muy tiene hermoso también. Muy alto. Es muy elegante también, o sea, lo ves y transmite elegancia. Y para mí es cristiano, y para mí es algo muy importante, así que cásate conmigo. Y él y el número 1 es...
pero es perfecto. Tiene un cuerpo hermoso, muy bien trabajado, sexy. Tiene unas sesiones de fotos que ahorita vimos así. Y esa voz que tiene de hombre. Que eso es muy importante. Gracias por el arte que nos has dado, Dios. Pero sí, él es el número uno en nuestra opinión. Ustedes díganos cuál es su número uno. Ustedes díganos quiénes son para ustedes los más sensuales, los que tienen el mejor cuerpo, así el lavadero perfecto, el six pack perfecto. Ustedes díganos aquí abajo en los comentarios para seguir viendo y a lo mejor hacemos una parte 2 de este top para seguir agregando más sabrosura de aquí en estos videos. Y espero que les gustó todas estas fotos. Un saludo a mis papás que están viendo este video. No piensen mal, simplemente estamos analizando. Es un análisis de los chicos, a ver quién está más acá. Digo, es todo por hoy. Luego va a haber muchos videos sobre los actores que más no nos atraen. Los más feos, los más horribles, los que están feos con ganas.